Integrantes del Poder Ciudadano piden al gobierno federal que, además de la investigación que se realiza en torno al exsecretario de Finanzas Humberto Suárez López, se explique el grado de contaminación que tuvieron exfuncionarios de seguridad pública que fueron relevados de sus cargos por el comisionado Alfredo Castillo. No se trata nomás de decirle al que estaba, oye, pues vete a tu casa. Se trata de investigar en qué grado estaba contaminado el procurador que los primeros meses estuvo con Fausto Vallejo y con Jesús Reina, y los subprocuradores, y hasta toda la estructura de esa área. Igual la misma de seguridad pública. ¿Por qué cambiaron a todos? Que porque estaban contaminados. Bueno, ¿qué grado de contaminación, cometieron delito o no? Los integrantes de este movimiento, entre ellos Antonio Soto Sánchez, Cristóbal Arias Solís, Alfonso Solórzano Fraga, Jesús Bugarini Galeana y Rafael García Tinajero, presentaron un documento en el que solicitan al comisionado Alfredo Castillo 5 puntos, destacando la regulación de las autodefensas y ampliación del operativo de los 113 municipios, no solo en 28. Proponemos, 1, intervención del gobierno federal en los 113 municipios de Michoacán para garantizar la seguridad de la población. 5, regularización dentro del marco legal de las autodefensas y transparencia pública en el manejo de la estrategia conjunta anticrimen entre el gobierno federal y estas. En representación de los 14 firmantes de este documento, Cristóbal Arias Solís consideró que la estrategia de seguridad que se sigue en Michoacán debe ser replanteada porque ya no cumple con las necesidades de todo el estado. El gobierno federal sería a cargo de la seguridad pública en los 113 municipios. Han pasado cerca de 3 meses y apenas llevan 28. Somos más de 4 millones de michoacanos los que radicamos en nuestro estado. Aquí en el documento asentamos que en esos 28 municipios apenas es 1,130,000 habitantes. El documento firmado por los 14 integrantes será entregado al comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.